Este jueves 13 de octubre, en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en Villaligia de Pérez Celedón, se tiene previsto una gran celebración con motivo del Encuentro de Culturas. Las actividades se harán durante prácticamente todo el día y la intención es que los estudiantes de los diferentes cursos muestren sus talentos artísticos en baile, canto, tocar instrumentos, teatro y demás. Bueno, el jueves en el INA estamos celebrando pues la Semana de la Cultura y el Deporte y tendremos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde diferentes actividades de integración con los estudiantes, donde van a estar presentando coreografías, obras de teatro, canciones, todo esto con el fin de que ellos expresen, ¿ya?, sus creatividades, también puedan integrarse con otros estudiantes y ayuda a la formación integral del ser humano, ¿verdad? Esta es la primera vez que llevan a cabo la actividad, por lo que ya tienen todos los detalles de logística y coordinación para que salga de la mejor manera. Estamos realmente con mucha expectativa porque hay mucho estudiante generaleño que tiene mucho talento, ¿verdad? Y están pues ellos esforzándose con guitarra, con canto, con saxofones, con diferentes instrumentos para hacer unas buenas presentaciones, ¿verdad? Tenemos pues premiaciones también para los grupos, ¿verdad? Los participantes ya están listos y solo esperan a que llegue el día. Motivarlos y también para que se den cuenta pues también que la vida no es solamente formación académica, sino que va más allá. La formación integral, eso les ha ayudado a ellos a trabajar en equipo, a crear, ¿verdad?, a motivarse a que deben de hacer algo diferente para también mantener la salud mental, como estamos ahorita también en esa semana de la salud mental, ¿verdad? En el INA esperan que este tipo de actividades motiven más a los estudiantes.